estas pintas. Pues voy a ver el primer partido de la temporada que podemos ir al campo del Poli Almería. Bueno, como os decía, primer partido del Poli Almería en el estadio de Los Ángeles, aquí en Almería. El año pasado descendimos de tercera a división, la primera andaluza. Pero bueno, fue una pena porque no pudimos arropar al equipo y demás. Yo soy socio gestor y estoy súper orgulloso de ser el Poli. Y hoy podremos ir por primera vez con pleno 100% de aforo a ver al equipo y apoyarlo. Así que os voy a enseñar un poquitillo de este equipo y de su particularidad. Es un equipo formado por socios gestores, es decir, cada socio pone una cuota anual y el equipo sobrevive con eso. Con eso y algún patrocinio y demás. Pero bueno, básicamente es un equipo muy humilde. Es un histórico de Almería que llegó a jugar en segunda B mucho tiempo y sigue vivo, muy a pesar de mucha gente. Hoy os voy a enseñar lo que es un día en el campo de fútbol y lo que es la afición. Vais a flipar. Os he dicho, jugamos contra el Maracena, uno de los equipos más fuertes de la categoría, que ya jugó con nosotros en tercera división la pasada campaña. Y en el campo, por el tema COVID, tenemos que llevar la mascarilla todo el rato puesta. No se puede comer, no se puede beber, pero bueno, se podrá cantar y disfrutar. Así que nada, ya estoy llegando, os enseñaré el campo en el que juega el Poli, que un campo aquí de Almería, del ayuntamiento, muy, muy apañadete, ya lo veréis. Ya estoy en casa, no pude ver acabar el partido entero porque habíamos quedado para comer Majo y yo aquí en Retamar. Y nada, 2-0 al final. Os he dejado los dos goles, el último me lo han pasado. Y para que veáis, es súper emocionante el tema del fútbol y del Poli Almería. Es realmente una auténtica pasada. Y bueno, os quiero recomendar un canal de fútbol de aquí de Almería, el canal de Bau, que está muy 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 chulo, que os gustará. Así que lo dejo aquí en recomendación para saber por ahí y decirle que vais de mi parte. Y mucho Poli.